It's 9 o'clock on a Saturday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Osvaldo, todavía no debutó y ya está en fiestas, en orgías. No, Hay una Jimena Barón, está en llamas. Echó de la casa en medio de un escándalo después que se conociera esta noticia. ¡Atención! ¡Centro de colazo va Osvaldo! ¡Señoras y señores! ¡Osvaldo lo hizo! Echó de la casa en medio de un escándalo después que se conociera esta noticia. Usted recorre toda la cancha como jugador de fútbol hora del amor. ¿Es un 9 prolijo? ¿Es un 5 tramposo? ¿Qué? ¿Sexo el día del partido? ¿Sexo la noche anterior? ¿Sí o no? Sí. ¿En tu opinión? Yo nunca, ese es un mito que nunca lo entendí. O sea, es mentira. Chela se hacía una puñeta antes del partido en el vestuario. Chela tenía el récord mundial. Viste que todos tenemos nuestro rival. Chela tenía uno que se llamaba Reutemann. Y competían, a ver, puñetas por tiempo. No, el que no. Primero terminaba, ganaba. ¿Entendés? Chela campeón del mundo. No. No. Récord mundial, 47 segundos, boludo. ¡No! ¡No me voy! ¡Estoy llegando! Que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y donde esté, estaré por ti. Estaré contigo. Porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias. Uy, mirá quién viene ahí. Ah, no, lo que faltaba. ¡Ah, churro, churro! ¡Basilio! ¿Qué pasa, amigo? ¿Tenés churrito? ¿Cómo? ¡El mejor! El querido Matías Alé está en problemas. Lo detiene la policía. Encuentran dos cigarrillos de marihuana. Sí me toca hacer cargo porque el jeep y el auto es mío. Pero yo, ustedes saben que yo no tomo alcohol, que no fumo, que no consumo nada. ¿Quién me la puso? ¿Quién me la puso? ¿Quién me la sacó de atrás? ¡Saquen al burro! ¡Saquen al burro! ¿Quién me la sacó de atrás? Siete pasionales. Un poquitino sí. Un poquitino sí. Es difícil, es algo que no, que no es posible. Es parte de la religión. Entrega a los Oscars, la verdad que, para ser sincero, según las críticas, ha sido medio tibia la entrega. Le gustó aquí, por ejemplo, la participación del animador. La condujo Neil Patrick Harris, quizás lo conozcan por hace el personaje de Barney en How I Met Your Mother. Emuló una escena de Birdman, se puso en calzoncillos. Lo hace José María Listorti, te parece que sí que es muy bien. ¡Apurate a sacarlo, por favor! ¡No, no! ¿Qué pasa? ¿Qué hace este tipo en bola? ¿Cómo que hace? ¿Usted dice es una situación de un tipo en bola? Vamos a chuparte algo. ¡Qué pitufo este! Premios Oscars perdió Relatos Salvajes. Ahora mismo nos vamos a festejar. ¿Sí? Sí, ¿no? Vamos a festejar que no ganamos el Oscar. Relatos Salvajes no ganó porque no participaba Pablo Rago. Pablo Rago trae suerte, parece. Ahí está. Bueno, como el actor Cábala. No, la Cábala es Pablo Rago. Si vos querés tener una ganadora película del Oscar, sí. Ganadora, pero ganadora, ganadora, y tenés que contratar a Pablo Rago. No es un Oscar. Es un Néstor. Un 25 de febrero, allá por 1950, en Río Gallegos, nacía Néstor Carlos Kirchner, Lupín. Momento en que el presidente le da el pase al general Bendini. Saca primero el del expresidente de facto. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Señores jueces, nunca más. El juez federal Daniel Rafecas ha desestimado la denuncia del fiscal Alberto Nisman. Hay elementos de sobra para iniciar una investigación. El gobierno está evidentemente muy preocupado
porque la información y la denuncia es buena. No hay absolutamente ninguna evidencia que revele que el gobierno argentino tenía alguna intención de perturbar, afectar o encubrir la labor de la justicia argentina, sino que era al contrario. Rafecas actuó como una especie de soldado del kirchnerismo. Rafecas es un juez muy prestigioso, soldado del kirchnerismo, muy prestigioso. Estoy así por la nata. No. Sí. ¿Pero cómo? Sí, bueno, viste, yo soy un hombre de campo, siempre me gustó tomar la leche gruesa. ¿Cuál es el problema de la leche? La otra buena manera es, en un programa de la nata, ¿cómo no vas a saber algo sobre la leche? Bien. La nata te tapa las arterias. Te liquida. La nata te mata. Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo Cerati. Soy músico, pero sobre todo amante de la música. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besar. Tengo una duda, Marcelito, no sé qué hacer. Mamá sabe bien que perdí la batalla. Quiero regresar solo a besarla. La otra que me gustaba, mamá sabe bien, mi boca fue ácida. Quiero regresar solo a besarla. Y la tercera, mamá sabe bien, mi boca es suave. Quiero regresar a besarla. No sé cómo carajo está mi boca. ¿Cómo estará mi boca? No importa lo que hacen otros. Acá el problema es dejar de hablar de los demás y tratar de hablar de lo que uno quiere hacer. ¿Y Sabrina con quién se casa? Sabrina, no, yo sé con quién se casa Matías. ¿Con quién? Un gran mentiroso que juega con la ilusión de esta noble chica. Matías Ale, sos un gran mentiroso. Lo voy a decir a Sergio cuando lo vea, que una cosa es tener una confianza, una relación, y otra cosa es estar siempre cizañando sobre algo que creo que me merezco una disculpa, porque no es quien él para meterse con Sabrina y llenarle la cabeza hablando de chongo a chongo. Golpes eran los de antes. Golpes eran los de antes, pero... Dicho por usted, Mariano, no. No, claro. No. Yo fui notificando. Hace 2 semanas digo, acá viene un autogolpe, porque los voy observando a todos. Acá viene un autogolpe. ¿Usted está diciendo que Cristina planea un autogolpe? Sí. Acá viene un autogolpe. Yo estoy loca porque estoy demasiado cuerda. Los tres chiflados. ¿Qué río? Very small. Tengo... dulzura para brindarte, caricias para entregarte. Si tú me quieres amar, serán los días más felices que puedas tú vivir con tus 1000 matices que tengo para ti. Live long and prosper. Me gustaría en algún momento ser argentino para sentir lo que es el público de aquí. Bueno, concretado la nota. Me pero gustaba. No, ¿no estábamos charlando bien? Que te vaya bien. No, ¿por qué te voy a saludar? Bien, papo, ¿por qué te vas? Por favor, por favor.